Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por pasar de nuevo por nuestro canal. Hoy les traemos una receta típica peruana, ají de pollo. Esperamos les guste mucho. Bueno, la receta tradicional en realidad es ají de gallina, porque nuestras abuelas lo preparaban con gallina. Pero se ha hecho más usual aquí en Perú hacerlo con pollo. Bueno, vamos con los ingredientes. Para nuestra receta necesitamos una pechuga de pollo, la misma que vamos a sancochar por unos 35 minutos en agua con sal. Aquí lo tiene ya, he deshilachado la mitad, me falta el resto. También tengo acá 2 tazas y media aproximadamente de caldo de pollo en el que hervimos la pechuga. Tengo 4 panes de diario. Pueden usar, si gustan, cualquier tipo de pan blanco que tengan a la mano o, de lo contrario, pan de molde. También vamos a usar 1 taza de leche evaporada. Para nuestro aderezo, 1/2 cebolla cortada finamente en cuadritos, 3 ajíes amarillos, así como estos, licuados. Ustedes pueden usarlo con algo de la avena para que quede un poquito picante, o si no quieren con picante, evitan la avena, la parte blanca que tiene dentro el ají. También tengo acá 1/2 cucharadita de pimienta, 2 dientes de ajo molido, 1 pizca de orégano y también vamos a usar 1 cucharada de nueces del Brasil tostadas y picaditas. Asimismo vamos a usar un chorro de aceite y sal al gusto por si nos falta porque el pollo fue sancochado en agua con sal. Para la decoración vamos a usar huevos sancochados y aceitunas de botija negra. Y lo vamos a servir con una guarnición de arroz y con papa blanca en tajadas. Vamos a la preparación. Comenzamos. Tengo aquí en la cacerola un chorrito de aceite. Vamos a agregarle la cebolla y vamos a dejar que se ponga transparente para agregarle los demás ingredientes. En este punto vamos a agregar los ajos. Para que se vaya friendo con la cebolla. Y luego vamos a agregar unos instantes el ají amarillo molido. Yo le he puesto 1 avena porque a nosotros nos gusta un poquito picante. Ustedes le pueden obviarlo o pueden ponerle también según sea su uso de picante. También pueden reemplazar uno de los 3 ajíes que les he dicho por uno de mirasol que le da un gustito particular, pero yo he puesto los 3 ajíes frescos. Y vamos a agregar ahora sí el ají amarillo. No es necesario usar palillo como a veces pueden hacerlo para conseguir un color amarillito. Este ají lo he escogido bien anaranjaditos y no es necesario ponerle otra cosa para que le dé color. Esto le va a dar un color muy bonito porque los ajíes están maduritos, bien anaranjaditos. Vamos a agregarle un poquito más de aceite. En este punto vamos a agregar la pimienta y el orégano. Ya tenemos la fritura lista. Ahora vamos a dejar esto un ratito mientras licuamos la leche con el pan y el caldo. Ahora vamos a proceder a partir el pan sobre el caldito para que se vaya hidratando y luego lo vamos a licuar. Si nos falta caldo lo vamos a agregar, pero vamos a hidratarlo bien, incluso con la leche. Vamos a poner la leche. Ya está, ahora lo vamos a volcar sobre la licuadora y vamos a licuar. Solo unos segundos, suficiente. Ahora vamos a mezclar todo. Bueno, a nuestro aderezo le he agregado un poquito de aceite más y ahora vamos a volcar toda la crema y el pollo a la cacerola para hacer la preparación final. Aquí tenemos el pan licuado y el pollo. Vamos a mezclar bien y pronto va a tomar un bonito color. Vamos a mezclar bien y luego vamos a agregar las nueces también.
Bueno, ahorita voy a agregarle un poquito más de caldo porque veo que le falta. El pan se va a hidratar más todavía aquí en la cacerola, así que voy a agregarle un poquito de caldo. Y ya está. Y ahora sí, vamos a subir el fuego a medio fuego. Vamos a mezclar bien. Después que mezclemos bien, vamos a dejar reposar unos 10 minutitos antes de servir para que los sabores se unan bien y todos los ingredientes hayan soltado todo su sabor. Así está. Como veis, ya tiene un color amarillito, va a tomarse más amarillo todavía. Es por el ají que les digo que está en su punto. Escojan los más anaranjaditos y que estén maduritos, sin llegar a ser malogrados, por supuesto. Ahora sí, en este punto vamos a agregar nuestras nueces, que es el toque del sabor. Vamos a mezclar bien, bajamos el fuego, porque no hay que hacerlo hervir, si no la leche pierde todo su valor nutritivo. Vamos a mezclar bien, muy bien. Ahora sí, vamos a taparlo y lo vamos a dejar reposar 10 minutos antes de servir. Como ven, ahora está bien caliente, incluso quiere ya hacer burbujas. Entonces es momento de apagar el fuego. Y ahora sí, vamos a reposar y vamos a servir. Bueno, aquí tenemos ya nuestro plato con su guarnición de arroz y sus dos tajadas de papa. Vamos a servir. Generosamente, aquí tranquilamente nos dan 6 porciones bien servidas. Así. Ahí está. Ahora vamos a decorar. Le vamos a poner su huevito y su aceituna. Como ven, delicioso. Bueno, les invito a prepararlo. Van a ver que les va a encantar. Es un rico plato peruano. Ojalá les guste. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse, que seguiremos subiendo más recetas como esta. ¡Hasta luego!